Bueno, y cuando ocurren accidentes de tránsito donde el casco es vital para la persona que conduce moto, muchas veces ocurre lo siguiente: compran cascos que realmente no tienen lo necesario para la protección. Son cascos muchas veces muy baratos y los utilizan únicamente para evadir el pago de una multa, no como un casco protector. Motociclistas prefiere economizar y comprar un casco barato, lo que resulta ser perjudicial. Las dos certificaciones de cascos más conocidas a nivel mundial son la certificación DOT y la certificación ECE. La certificación DOT es la denominada certificación americana. Si un casco trae impregnada estas tres letras, significa que está certificado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esto quiere decir ni más ni menos que el casco está certificado para ser usado en las calles de ese país y que ha superado varios estudios de resistencia. Otra de las certificaciones es la ECE, la cual supera la DOT, que es la Certificación Europea de Cascos, otorgada por la Comunidad Económica Europea. Esta ha superado pruebas más rigurosas de resistencia. Todos los motoristas, no importando su condición económica, hagan el esfuerzo de comprar un casco con dos certificaciones, o por lo menos la certificación europea o la americana, de buena calidad. Pero también, a la par de eso, como le decía, comprar su chaleco anaranjado, y ponerle luces de día a la motocicleta. Según el entrevistado, la mayoría de motoristas compran cascos baratos únicamente para evitar ser multados. La gente en Guatemala, los motoristas, compran ese casco por precio, no por la seguridad, y con eso ya cubrieron la exigencia del Departamento de Tránsito. Los cascos están hechos generalmente de policarbonatos, fibra de vidrio, fibra de carbono. Ya recibimos la recomendación de los cascos que debemos de utilizar, sin embargo ahora estamos en este espacio y queremos pues compartirle qué casco no debe de usar. No tiene certificación, ya está todo deteriorado y no tiene shield para protegerse de la vista. El enguate es muy malo, de muy mala calidad. Y tampoco tiene shield, es otro detalle importante a la hora de usar un casco. Téngalo siempre en cuenta, lo primordial es su seguridad. No exponga su vida por ahorrarse algunos quetzales.